trabajar ese pacientito. Ay, sí, yo dormía así un ratito, mucho trabajo. Bueno. Sí, traigo unos mates, ¿crees? Perfecto. Sí, la hora. Dale. La hora justa. Bueno, apurate antes que vengan las brujas esta de la mañana, porque después lo único que tienen que hacer es quejarse, ir un pendiente, no sé. Pasa que el turno de noche nunca no. No, son muchas horas, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Entienden que la guardia continúa? Bueno, vamos a ver. Un desastre. Bueno. Che, Clau, son las 5. ¿No me cubrí 5 minutos que dormiste un poquito? Dale. Dale, gracias. Cansada, me parece. Bueno, pero ya que estamos, vamos a descansar un poco. Vale. ¿Qué pasó? ¿Llegaron las chicas, las brujas? No, ay, pensé que ya habían llegado estas chicas. Ah, bueno. Pero igual ya van a llegar, vamos a acomodar un poco. Dale, ya vamos a borrar las cosas, porque si no. Pasamos la evidencia. Lo único que saben decir es que no hacemos nada, que la pasamos robando mate. Bueno. Oh, Dios. Bueno, sentate, tampoco te estreses tanto, che. Hola, Mir. Hola, Tami, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que descansé, que está muy lejos, bueno, ¿vos dormiste? ¿Y vos? ¿Y la terapia también vamos? Che, no se puede quejar, mira, son 6 menos 20. Sí, no, estamos perfecto. Siempre se queja que llegamos tarde, que nos quejamos. ¿Y la noche de quién es? Claudio, ¿lo conoces? Sí, no, terrible. La verdad, siempre un desastre, la verdad que sí, el paciente, la unidad del paciente, todo tirado. No, 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 la verdad que ya estoy. Eso podría la mal. Mal. ¿Verdad? Sí, no, la hora continúa. Sí, en toda la noche. Sí, te dije todo bien y después todo pendiente. No, 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 la verdad que estoy cansada. Le voy a decir al supervisor o algo. ¡Hola, chicas! ¡Ay, chicas, son más flacas! ¿Cómo están? ¿Vos te le contabas que odio que ustedes son las únicas que llegan temprano? Que nunca se quejan, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Bien? Vení, salí, andate que te pasó la guardia. Estoy en mi mochila y me pasaste la guardia. Bueno, dale, ponete cómoda. ¿Querés tomar más mate que justo estaba por inaugurar? No. Che, ¿qué tal tu guardia? Bien, bien. Bueno, más o menos. Me hicieron trabajar mucho esos pacientes. Sí, ¿mucho trabajo? ¿Muchos pacientes? No, no, una sola. Una sola. Pero me hizo trabajar. Bueno, 10 horas un paciente. Está espectacular tu paciente. Como siempre no, porque siempre me dejas ingresar. Pero no, hoy sale la excepción. Por favor. ¿Me pasas la guardia? Sí, vamos. Vamos. Bueno, pues siéntete igual que siempre, viste, se está hace unos cuantos días. No, para. ¿Cuál es el paciente? Yo vengo del viernes, sábado y domingo, me desconecté totalmente, no sé de quién me estás hablando. ¿Cómo se llama el paciente? José Luis, perdón. Hace unos días internados. Bueno, contame un poquito, la verdad que vamos rotando de paciente y no sé quién es. ¿Cómo vamos rotando? Bueno, ¿me quieres pasar la guardia? Por favor. Mirá lo que es el paciente, todo desalineado, este fisiológico sin rótulo, las barandas bajas, sin identificación. Mirá. La bolsa colectora tirada por el piso, los drenajes son desastres. ¿Dónde está la seguridad del paciente? La única seguridad que hay es el que está en la puerta. No. Es la seguridad del paciente. Revisarte, ¿qué crees? ¿Te pase la guardia? Sí, pasé la guardia como corresponde. Te voy a pasar la guardia como me enseñaron en la escuela de enfermería. Muchas gracias a la oficina, la cultura.
Ha, 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 ha.